de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés, la Fundación Ramón Areces y la colaboración institucional del Ministerio de Ciencia e Innovación, gracias al cual pusimos en marcha esta iniciativa hace dos años. Hoy tenemos la especial satisfacción de cerrar este nuevo curso, el segundo, del Foro España Innova. Y lo hacemos con la presencia de la ministra doña Cristina Carmendia y con un ponente al que tenemos especial cariño, un ponente de esos que se dice de excepción, por lo que va a contar y por lo que es él, don Francisco Belil, consejero delegado del Grupo Siemens en España. Doña Cristina, la tribuna es suya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar hoy de nuevo con todos ustedes en esta iniciativa de Nueva Economía España Innova, que, como ha dicho su presidente, impulsamos y ayudamos desde el Ministerio de, de Ciencia e Innovación. Y la verdad es que es una satisfacción ver, José Luis, cómo se va construyendo este foro como un foro de referencia en el debate de la innovación, donde realmente se producen discusiones y reflexiones que creo que son... Muy fructíferas, y desde luego, cuando el ponente es de la categoría personal y profesional como el que hoy nos reúne, Francisco Belil, desde luego es una garantía de que así será. Muchos de ustedes conocen a Francisco Belil, algunos de hecho son colegas y amigos. No obstante, me van a permitir que recuerde alguno de sus datos más significativos, porque desde luego, Paco, si tuviera que. Relatar todo tu currículum creo que la charla me correspondería a mí, así que solamente voy a enunciar algunos de los, de los datos. Francisco, como saben, es consejero delegado de Siemens España y consejero delegado de la región suroeste de Europa del grupo Siemens, una compañía de origen alemán que es, de hecho, una de las mayores compañías europeas con liderazgos consolidados en sectores como la sanidad y la energía. Siemens cuenta, cuenta en este momento con más de 400.000 empleados en 191 países. En 2010 facturó 76.000 millones de euros con un beneficio superior a los 4.000 millones de euros. Para que se hagan una idea de la penetración de los productos y servicios del grupo Siemens, eh, creo que la cifra estimada es que 2.000 millones de habitantes, entre seguro los que nos encontramos prácticamente todos los que estamos hoy aquí, utilizamos de forma cotidiana productos y servicios de Siemens, así que sí es verdad que forma parte de una de las, de las marcas cotidianas de nuestras vidas. Una de, las, eh, caracter una de las características del grupo Siemens es claramente su vocación innovadora con sus más de 58.000 patentes activas, 8.800 inventos y 3.800 millones de euros invertidos en IMAs de Masí, con un, eh, con un número de trabajadores que supera los 30 las 30.000 personas en este ámbito, lo que nos da una idea de la fuerte apuesta que hace esta compañía por la innovación y que constituye, sin ninguna duda, una de las claves de su éxito. Existe un dato revelador, yo creo que cuando hacemos, manejamos estos eh, cálculos, estas grandes cifras, podemos hacernos una idea de lo que es capaz de, de aportar un grupo como Siemens. Si hacemos una, un cálculo sobre los nuevos inventos que maneja Siemens, unos 35 al día, pues podemos concluir que aproximadamente en lo que dura este desayuno, los empleados de Siemens te, habrán aportado dos nuevos inventos y creo que esto es algo que nos tiene que estimular a todos. Al, al incorporar a Francisco Belil a su equipo directivo, Siemens lo que está claro es que ha hecho un gran fichaje una persona que aporta no solamente una enorme experiencia y un profundo conocimiento técnico, sino una persona que aporta lo que todos esperamos de los líderes, es una gran visión de negocio y sobre todo una actitud. Los que conocemos bien a Paco sabemos que la actitud que tiene ante el trabajo, la actitud eh, profesional y personal es algo que le caracteriza y algo que creo que supone un gran reconocimiento profesional y personal. Eh, muchos de los que conocen bien a Paco dicen que él lo que hace es, siempre, en primer lugar, siempre racionalizar mucho los problemas, pero siempre se reserva una pequeña cuota de emocionalidad a la hora de tomar su última decisión. Francisco nace en Barcelona, donde cursó estudios de Ingeniería Superior en la Universidad Politécnica de Barcelona, hijo y nieto de ingenieros industriales. Fue consciente desde su niñez de la importancia de una formación sólida y sistemática. En el seno de una familia organizada y trabajadora aprendió primero lo que decía, racionalizar. Yo creo que, según nos dicen, era también un lema en tu familia. ¿no? Racionalizar primero los problemas y luego ya tomar la mejor decisión después. Amplió su formación académica en distintos centros como la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y el campus europeo de la Business School for the World en ISEA en Fontainebleau. En 1972 comenzó su carrera profesional al ingresar en el Departamento Central de Ingeniería de Bayer, desempeñando diversas funciones en las fábricas alemanas de Leverkusen, Dorbagen y Urdingen. Desde entonces su trayectoria ha sido imparable, meteórica, diría yo, gracias a este talento, dedicación y responsabilidad y sobre todo a este instinto. Y me gustaría contarles una. Anécdota, que es una, una buena anécdota, que es verdad que algunos de nuestros jóvenes la tienen, pero de tiene una forma muy significativa. Eh, Paco Belil, cuando tenía 28 años y trabajaba en una fábrica en Alemania, una fábrica de caucho de altas prestaciones, eh, bueno, quiso implementar o proponer una nueva técnica de secado, que según me dicen eh, se implementó en esa fábrica con mucho éxito posteriormente se implementó en el resto de fábricas de Alemania y posteriormente se implementó en todas las fábricas del mundo. Una técnica propuesta con él, por él, con 28 años, lo que evidentemente le valió para un gran reconocimiento del director general que le llamó y le dijo, Paco, quiero que sepas que con esta contribución te has ganado el sueldo hasta que te jubiles. Y afortunadamente Paco no le hizo caso. Siguió trabajando y pudo seguir contribuyendo con su, con su capacidad de, de liderazgo y su experiencia técnica a construir más y mejor empresa. Desde entonces, Paco ha, tenido, ha mantenido un estrecho lazo personal y profesional con Alemania, lo que le ha valido, entre otros éxitos, ser galardonado el año pasado con la Cruz de Caballero de la Orden de Mérito de la República Federal de Alemania por sus méritos en favorecer las relaciones hispano-alemanas. Pero además eh, Francisco Belil ha continuado innovando a lo largo de toda su carrera profesional, tanto en los campos de los procesos químicos como en multitud de otros sectores, aportando su experiencia y conocimiento a todas aquellas empresas con las que ha colaborado. En 1978 fue destinado a Mobile Chemical Corporation, que en aquel entonces era la representación de Bayer en Estados Unidos, donde trabajó en la central de Pittsburgh y en la fábrica de New Martinsville. Posteriormente, en 1981, fue nombrado director eh, en el Grupo Bayer de México hasta julio de 1987, cuando regresó a Alemania, donde desempeñó diversos cargos de responsabilidad entre Dormagen y Leverkusen durante dos años. En 1989, fue nombrado director de la Factoría de Bayer España en Tarragona, así como coordinador técnico del Grupo en España, el 1 de abril del 96 fue designado consejero delegado de Bayer España y desde julio del 97 también de la región Iberia. En 2003 asumió igualmente la gerencia de Bayer Polímeros. En el año 2000 asumió la presidencia de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, FEIQUE, cargo que desempeñó hasta finales de 2006. Fue también en el año 2000 cuando entró a formar parte del Consejo de Administración de Siemens SA, asumiendo a partir de 2006 los cargos de vicepresidente y consejero delegado y dando muestra una vez más de su olfato para identificar. Compañías para identificar proyectos para la compañía con, con gran potencio, potencial y proyección de éxito. Desde entonces, Francisco Belil es consejero delegado de Siemens en España y, desde 2008, consejero delegado de la región suroeste de Europa, que incluye los mercados de Albania, Andorra, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Portugal y Suiza. Así que yo voy a darle la palabra ahora a Francisco Belil. Quiero volver a reconocer su talento, su instinto, su visión, su compromiso y yo quiero agradecerte, Paco, lo que estás haciendo por nuestro país, lo que te esfuerzas en que tu grupo tenga relación estrecha con las empresas de este país y voy a pedirte que sigas haciendo lo que un día hiciste conmigo, que nunca se me olvidará. Que siendo tú presidente de Siemens, del gran grupo Siemens, escuchar a una pequeña empresaria que pretendía emerger en empresas de biotecnología, animándome, intentando eh, entender lo que había detrás de los productos y servicios, intentando colaborar con este desde ese gran grupo inversor eh, alemán con las pequeñas pymes españolas y intentar de potenciar. Productos y servicios de forma conjunta. Así que muchas gracias, Paco, y ojalá sigas con esta atención y esta implicación con nuestro país. Gracias. Querida ministra, <coughs> Sabes, de la, de la admiración que te tengo y ahora me doy cuenta también que eres una ministra muy bien informada. No sé de dónde has sacado estos uh, detalles de mi, de mi currículum, pero eh, es increíble. José Luis, eh, Raimundo en la mesa y todos vosotros aquí, gracias queridos colegas por estar con nosotros esta mañana y poder eh, participar y compartir con nosotros algunas reflexiones sobre este tema tan importante y tan eh, fascinante. Eh, la competitividad es uno de los talones de Aquiles de nuestra economía. Yo creo que en esta sala no hay nadie que, que lo dude, todos sabemos que esto es así. Eh, también seguro que muchos de vosotros conocéis lo que son los índices de competitividad global que publica el Foro de Mundial eh, Económico. De los 139 países estudiados, España está en el puesto 42 eh, y hemos perdido nueve posiciones en el último año y trece desde el 2004. Nos encontramos debajo de Malasia, de Túnez, de Chile, de Islandia y de Polonia, eh, justo por encima de Barbados. Y esto no es algo que nos deba satisfacer, es algo que tenemos entre todos que darle la vuelta. Y la innovación es, sin ninguna duda, uno de los parámetros más importantes para la competitividad. Hay otros, sin ninguna duda, como puede ser el entorno macroeconómico, la sanidad, la educación, la eficiencia de los mercados, el tamaño, la sofisticación de los mismos. Pero hemos escogido para el día de hoy el hablar de, del tema eh, de la innovación porque consideramos que este es clave. Podemos decir que nuestra competitividad. Y por lo tanto el futuro también de nuestra economía y de nuestro bienestar pasa por la innovación. Y esto no solo en España, sino pasa también en Europa por la innovación. Y en este campo podemos también estar orgullosos porque en los últimos años hemos hecho muchas cosas y hemos mejorado y estamos en el camino adecuado. Y de esto no me cabe ninguna duda. Hace 20 años éramos el país número 30 en producción científica. Actualmente somos el 9 o el 10 según que lo miremos en cuanto a cantidad o en cuanto a calidad. En el 80, 1980, representábamos el 0,7% de la producción científica mundial. Hoy en día representamos el 3,5% y el 9,8%, casi el 10% en Europa. Y las personas dedicadas a I, más D, más I en nuestro país se han triplicado desde la década de los 90. Por lo tanto, sí hay cosas, si miramos hacia atrás, que hemos hecho muy, muy bien y que nos tienen que dar ánimos para tirar hacia adelante a la velocidad y en la dirección que consideramos oportuna y necesaria. Si buscamos un símil deportivo, yo diría que tanto en ciencia como en innovación y en competitividad no nos podemos conformar con quedarnos en la permanencia o en la mitad de la tabla. Hemos de ir a por la Champions y aspirar a ganarla. Y para adentrarnos en este tema, por un lado tan fascinante, por el otro lado complejo, dejadme que empiece con un ejemplo de uno de los grandes sectores industriales, que es el transporte ferroviario. Las primeras vagonetas fueron utilizadas en la minería en el siglo XVI. Inicialmente iban tiradas por personas y después se pasó de las personas a los animales y se apoyaban en un gran invento de la humanidad que es la rueda y en una, en aquel momento nueva tecnología que era el rail. Del transporte de materiales, de minerales, pasamos al transporte de personas. El primer transporte de viajeros en lo que se llamaban los carriles de hierro se realizó en Inglaterra en 1801, con vagones en aquel momento tirados por caballos, en Croydon. Del transporte movido por caballos pasamos a la locomotora de vapor, y la primera del mundo fue la South Wales en 1804. Y de la locomotora de vapor pasamos a las locomotoras eléctricas. Y hemos llegado hasta el día de hoy al AVE, que va con una velocidad comercial de 350 kilómetros por hora. Pero no terminamos aquí, se ha dado un paso más y hemos llegado a suprimir la rueda. Y tenemos ya los trenes de levitación magnética: un tren que no tiene ruedas, que levita sobre un campo magnético, es el Transrapid que tenemos instalado en Shanghái, que va a 430 kilómetros por hora pero que cuando hablo con los expertos que lo diseñaron y lo fabricaron en nuestras fábricas en Alemania, me dicen que puede pasar fácilmente de los 500 kilómetros por hora. Y este tren está esencialmente dedicado a los hombres de negocios. ¿Qué vemos aquí? Que el mundo ferroviario no solo ha innovado en tecnología, sino también ha innovado en aplicaciones. En algunos casos la velocidad es importante, en otros no lo es. Por un lado lo hacemos encima de la Tierra, por el otro lado, por debajo de la Tierra, como por ejemplo el metro, el metro en Moscú, el metro aquí en Madrid. Eh, también hemos innovado en otras aplicaciones. Existe, algunos de vosotros seguramente lo habéis tomado, el tren de la fresa orientado al ocio, que va a Aranjuez, donde el tiempo no importa, lo que importa es pasárselo bien. Y podríamos poner muchos ejemplos. Eh, tengo varios de las tecnologías donde trabaja Siemens, que puede ser la energía, la evolución de los molinos de viento desde los primeros en el siglo XII hasta los molinos que tenemos ahora en plan experimental a 20 millas de la costa de Noruega sobre un lecho marítimo donde hay una profundidad de, dos, de 700 metros de agua. O en la salud, donde pasamos desde las primeras imágenes de rayos X hasta los nuevos PTMRs. ¿Qué tendrían todos estos ejemplos que os estoy mencionando entre sí, en común? Pues yo diría que están todos ellos construidos sobre conocimientos anteriores. Se ha innovado en tecnología para una misma aplicación, pero también se ha innovado en aplicaciones basadas en una misma tecnología, desde las vagonetas al ave, desde hacer harina hasta hacer electricidad. Y la iteración consecuente de todo eso aprendido, tanto en tecnologías como aplicaciones, redunda sin ninguna duda en la creación de riqueza y en la calidad de vida de nuestra sociedad. La innovación es pues no unidireccional, es multidireccional y además cada día más en red. Y lo que debemos hacer entre todos, desde mi punto de vista, es aspirar a aumentar la velocidad y la intensidad de este desarrollo. Nos podríamos preguntar qué tiene en común, por ejemplo, un escáner, de última generación con un aerogenerador, dos equipos que fabrica mi empresa. Pues yo diría que más de lo que parece. El mecanismo de giro de los escáneres de Siemens se ha diseñado con el conocimiento obtenido en los aerogeneradores, gracias al conocimiento adquirido en mover grandes masas con enorme precisión. Cojinetes, rodamientos y demás componentes de la tecnología se diseñaron pensando en un mínimo rozamiento, mínimo consumo energético, máxima velocidad y, sobre todo, precisión. Por lo tanto, la innovación no toda es disruptiva y radical. Esta otra, la que me acabo de referir ahora, también es muy importante, es fundamental. Si miramos el mundo, en los próximos años nuestra sociedad va a tener que afrontar muchísimos retos. El crecimiento de las ciudades. En estos momentos el 50% de la población vive en grandes ciudades, eso va a aumentar hasta el 2030 al 60% y las ciudades se convierten en unos grandes contribuidores del Producto Interior Bruto. Por ejemplo, París el 40% del Producto Interior Bruto de Francia. Nos af afrontamos problemas como la sostenibilidad del sistema sanitario, aumento de la esperanza de vida, población mundial creciente. La generación de mayor de 65 años se multiplicará por dos hasta el 2030. Las enfermedades crónicas, ya hoy en día, son el 75% de nuestro presupuesto sanitario y así podríamos continuar. Temas de energía limpia, económica, la calidad de vida depende de nuestro consumo energético, hay que hacerlo bien, calentamiento del planeta, nuevas demandas industriales. El comercio mundial desde los años 50 se ha multiplicado por 27 y la industria tiene que adaptarse a pasar de un suministro local a un comercio global donde hay que hacer más con menos y donde la producción debe ser flexible, debe ser sostenible y personalizada. Y como europeos, tenemos, y españoles tenemos que actuar y adaptarnos a estas circunstancias cambiantes. Y además tenemos que mejorar continuamente nuestra competitividad porque tenemos una amenaza muy grande de los países emergentes. Pero todos lo sabemos, grandes cambios representan también grandes oportunidades. Y la solución, desde mi punto de vista, pasa por una nueva economía basada en una reindustrialización, pero de alto valor añadido mediante el conocimiento. Las economías más sostenibles tienen sin ninguna duda una base industrial amplia y nosotros en nuestro país creo que no debemos prescindir de ello. Tener una industria de alto valor añadido necesita un sistema de ciencia e innovación fuerte que garantice la transferencia de conocimiento. Sabemos que la ciencia transforma el dinero en conocimiento y la innovación transforma el conocimiento en dinero y uno y otro deben ir de la mano. Cómo vemos desde la talaya de Siemens presente en 191 países del mundo la innovación y la investigación en nuestro país. Si tengo que resumirlo, diría que encontramos una falta comparado con otros países punteros, una falta de velocidad, sobre todo una falta de foco. En general, no somos suficientemente atractivos para la élite internacional con honrosas rosas excepciones. Necesitaríamos un marco más eh, eficiente, somos algo inflexibles y somos burocráticos. Tenemos una perspectiva todavía demasiado nacional y tenemos entre todos un tremendo miedo al fracaso, que hemos aprendido en nuestras casas y en la escuela y que debemos desterrar. En la innovación lo más importante no es la cantidad, sino es la calidad. Y esto la ministra lo sabe mucho e insiste muy a menudo en este tema. Eh, según la, la revista Nature, Estados Unidos está en cabeza tanto en cantidad como calidad, pero Asia progresa tremendamente, de momento en, can, en cantidad, pero no me cabe ninguna duda que algún día también lo tendremos en calidad. Y nuestra economía reclama calidad y en esta dirección deberían caminar nuestros esfuerzos. También la innovación debe estar orientada a solucionar los grandes retos que tenemos, como los que he mencionado antes. Y deberíamos, como país, creo, eh, no intentar abarcar demasiados campos. Recordad aquel refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y eso aplica también aquí. Muchos de estos puntos que nos parecen decisivos, que son importantes, han sido abordados en la recientemente aprobada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como pueden ser la orientación a la excelencia, la creación de una agencia estatal de investigación que garantice un control riguroso de los fondos, contenidos y retornos de la inversión y aquí me gustaría en este momento felicitar a la ministra por esta población de la aprobación de una ley que es fundamental para el futuro de nuestro país y además también ministra por el amplio consenso que has conseguido. Eh, no es fácil y no ha sido fácil en los últimos años conseguir consensos en españa. <coughs> tú lo has hecho y en un tema que es realmente de enorme trascendencia. la nueva, nueva ley deberá significar un marco estable para que tanto la administración pública como las entidades privadas despleguemos todo nuestro potencial de I, más, D más I con independencia también de los ciclos políticos. ¿Eh? Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿cuáles deberían ser las condiciones para que España fuera más innovadora? Pues yo diría que deberíamos ser más tolerantes al riesgo, deberíamos tener más confianza, deberíamos apoyar y fomentar mucho más la creatividad. La competencia, deberíamos tener una administración pública más eficiente. Deberíamos entre todos conseguir que la innovación y la ciencia sea más aceptada por la sociedad. No puede ser que entre nuestros jóvenes eh, todo el mundo sepa de fútbol, de deportes, etcétera, pero no puedan dar un solo nombre de un científico relevante. Y esta es responsabilidad de todos. Eh, dar visibilidad a nuestros científicos y explicar a la sociedad lo que ellos realmente aportan y cómo impactan en nuestra calidad de vida. ¿sí? Las televisiones públicas que tanto nos cuestan podrían, por ejemplo, dedicarse también a esto eh, y sería sin, sin ninguna duda muy provechoso. Y debemos abrirnos más al extranjero y ser atractivas para los mejores. Hace unos meses estaba hablando con Ignacio Ciriac, que es un científico catalán. Que veía muy difícil la posibilidad de volver a España. Él es un candidato al Nobel de Física, trabaja en Alemania, en el Max Planck, y me contaba que es casi imposible que pueda realizar el trabajo que hace en estos momentos en España. Eso yo creo que es un lujo que no nos podemos permitir. ¿Cuántos eh, ciriacs estamos perdiendo? O oh, si vamos otra vez al símil del deporte, cuántos Rafa Nadals, Pau Gasols, Fernando Alonso de la ciencia nos estamos perdiendo. Para que estos grandes deportistas eh, salieran al estrellato y fueran ahora una referencia mundial, tuvimos primero que descubrir su talento oculto, poner luego las condiciones necesarias: campos de entrenos, gimnasias, circuitos, becas, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos hacer. En innovación podríamos hacer en ciencia. Estoy seguro que tenemos el mismo talento en estas áreas para la sociedad muchísimo más importantes. Bien, eh, no debemos olvidar que estamos en la Unión Europea y que la Unión Europea también tiene que hacer muchas cosas en este campo que para nosotros es tan importante. Por ejemplo, echamos a faltar un sistema de patentes único europeo. Es algo que es fundamental y que tenemos de una vez que ponernos de acuerdo. Hemos de fomentar la compra pública, compra pública innovadora. ¿sí? Eso es algo que es fundamental, es una palanca tremenda que tenemos y que no estamos utilizando. Deberíamos concentrar la I, más D, más I en temas claves para el futuro de nuestra sociedad, como decía antes, emisiones cero, medicina preventiva, etc. Podríamos crear una ciudad o una región de la innovación en Europa. Podríamos tener unas Olimpiadas del Conocimiento en de nuestro continente. Deberíamos eh, tener un marco común eh, entre las políticas eh, en este campo en Europa, que tampoco tenemos. Deberíamos concentrar los programas de subvenciones en unos pocos, realmente los mejores. Tenemos que empezar a olvidarnos del café para todos, que no nos aporta lo que nosotros esperamos realmente. Y debemos incrementar los fondos de I ⁇ D +I. ⁇ No puede ser... Que en el siglo XXI casi la mitad del presupuesto de la, de la Unión Europea se vaya en subvenciones a la agricultura. Y no tengo nada en contra, al revés, estoy muy agradecido a los agricultores. Pero una parte de este pastel debería ir a la I, más D, más I para asegurarnos un futuro. Y así podría continuar Venture Capital Europeo que facilite y promueva la creación de startups, etcétera, etcétera. Una larga lista de cosas que son conocidas pero que hemos de llevar a la práctica porque el tener las ideas en la cabeza y no materializarlas no nos ayuda. Bien, eh, dejadme tal vez ahora pasar al marco un poco de mi empresa y cuál es nuestra filosofía en cuanto al tema de innovación. Eh, nuestra, si lo tengo que resumir, diría nuestra filosofía es que la innovación debe ser siempre sostenible y que debe existir un equilibrio, que tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, minimizar efectos negativos, potenciar los positivos, tiene que tener un beneficio claro para la sociedad y para la calidad de vida del ciudadano, y tiene naturalmente que tener beneficios económicos para las personas, las compañías y la economía del país. ¿eh? Eh, no voy a repetir los datos que ha dicho la ministra eh, sobre lo que hace Siemens. Llevamos 163 años innovando, nosotros decimos que lo tenemos integrado en nuestro ADN y, y así es, Pocas, pocos países del mundo hacen 35 patentes cada día, como ha dicho la ministra y lo hace Siemens. Y trabajamos en campos que van a ser relevantes para nosotros, como estamos eh, poniendo muchos recursos en el tema del... Del proyecto Desert Tech para producir el 17% de la energía que necesita Europa en el norte de África, sur de España y trasladarla al resto. Smart Grids, en una sanidad sostenible, que sea preventiva, personalizada y accesible, en electromovilidad, en agua. Solo el 0,05% del agua del planeta es potable y es accesible, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, son, ¿Cómo nosotros eh, nos planteamos los problemas? Yo diría que eh, para intentar también llevarlo al punto y no alargarme demasiado, nosotros visualizamos en, en mi empresa el futuro desde dos puntos de vista diferentes. ¿eh? Eh, y después el cuadro resultante es el que nos da el plan de acción. Por un lado, miramos el desarrollo de lo existente hoy. Nos decimos... ¿Cómo podrían evolucionar las tecnologías que tenemos ahora ya y los productos actuales? ¿Y cuáles son las necesidades de nuestros clientes hoy y sobre todo mañana? Eso por un lado. Por el otro, imaginamos el futuro partiendo de cero. Y decimos, imaginemos nuevas necesidades tecnológicas, nuevos negocios, mercados de futuro. Y hagamos una especie de retopolación para ver cómo lo podemos hacer posible. Y nos basamos en una frase que nuestro fundador dijo hace 170 años, que decía, no puedo prever el futuro, pero sí puedo inventarlo. ¿Eh? Y el futuro de hoy eh, lo hemos hecho hace unos años, ahora nos toca a nosotros hacer el futuro de nuestros hijos, y ese va a pasar siempre por la colaboración y por las alianzas, tanto para las empresas grandes como las nuestras, como las pequeñas y las medianas. Y hay un dicho africano que a mí me gusta mucho, que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Y si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y así es como creo que deberíamos ir nosotros. Y como los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos y la especialización cada vez más grande, hemos de buscar apoyos, todos, las grandes, los medianos y los pequeños, si queremos ser rápidos y llevar nuestros desarrollos a tiempo a los mercados. Y una persona a la que admiramos, Isaac Newton, decía, si consigo ver más lejos es porque me subo a hombros de gigantes. Y por eso es absolutamente necesario apoyarnos unos a otros, apoyarnos en redes de conocimiento. Y de hecho, intentando resumir un poco la filosofía de mi casa, decimos, decíamos antes, hace unos años, el laboratorio es nuestro mundo. Y ahora, en estos momentos, lo que decimos en el siglo XXI es nuestro laboratorio es el mundo. Las redes de conocimiento son importantes tanto para las empresas grandes como las pequeñas y sobre todo para las pequeñas porque los recursos todavía son más escasos y tienen que apoyarse en los mejores. Y Siemens se apoya en los mejores y contamos solo con los mejores, sin sentimentalismos, sin localismos. El futuro nos va en ello y, por lo tanto, en este tema no hacemos compromisos. Y tenemos a nivel mundial tres tipos de colaboración. Tenemos lo que llamamos partners, son 10 universidades a nivel mundial, empezando por el MIT, pasando por Berkeley, Shanghai, Múnich, etc. Después tenemos 60 ambassadors, universities, embajadores. Estos son 60 centros a nivel mundial. Y después tenemos Business Related Universities, que son unos 300 centros a nivel mundial, y lamentablemente eh, tenemos que ir a la tercera categoría para encontrar los primeros centros españoles. Y eso no quiere decir que no hagamos I más D más I en España, que la hacemos y la hacemos mucho, y tenemos centros de competencia mundial en todo el mundo ferroviario, en el sanitario, también en los electrodomésticos, donde hacemos placas de inducción para todo el mundo, etcétera. Pero en España deberíamos tener muchos más centros de estos, centros también independientes, públicos y privados, donde las empresas como la mía, pero también como todas las vuestras, pudieran recurrir para sumar esfuerzos, apoyarse unos a otros y continuar avanzando. Y sobre todo a las pymes, a las que tenemos, que es el tejido industrial mayoritario en nuestro país, a las que hemos de convencer que en ello les va su existencia futura. Bien, como veis, eh, los centros con los que colaboramos tienen que ver siempre con universidades o están muy ligados a universidades y institutos. Por lo tanto, necesitamos también en nuestro país, desde mi punto de vista, un sistema educativo de primer orden. Y para conseguirlo, el camino todavía es largo. Si miramos eh, los rankings, Times Higher Education, por ejemplo, la primera universidad española en el ranking es la Universidad de Barcelona, pero está en el puesto 142. La segunda es la Pompeo Fabra, en Barcelona está en el puesto 152. Y esas son las dos únicas entre las 200 primeras. Por lo tanto, eso no es aceptable, debemos cambiar nuestro modelo de universidad. Se dice más fácil que se hace, pero eh, no por eso hemos de dedicarnos a hacer lo que nos conviene hacer. No podemos estar contento con ello. Tenemos que reformar las universidades, tendremos también que mejorar nuestra educación primaria. Tenemos que fomentar la creatividad de nuestros niños, el gusto por las ciencias, transmitirles valores, el valor del esfuerzo, del trabajo, la pasión, la honestidad, todo eso es importante porque un sistema educativo débil mermará sin ninguna duda las capacidades de innovación del país, tanto en la parte pública como en la parte privada. Tenemos un sistema educativo excelente, por ejemplo, en escuelas de negocios, que están entre las mejores del mundo. Podemos y debemos hacer lo mismo en la universidad y también, sobre todo, en las primarias. Y ejemplos en el mundo no nos faltan. No hemos de inventar otra vez la rueda. nos basta con copiar a quien los hacen mejor. Y antes, para empezar a terminar, dejadme que os mencione tal vez algo eh, sobre el mayor activo que tenemos nosotros como sociedad, como país, como empresas, que son las personas. En este campo también tenemos que innovar en la forma de gestionarlas. Y por eso hemos creado con 12 empresas y con la ayuda de SADE Un proyecto que le llamamos Innovar, que termina en RH, para buscar formas de innovar en la gestión del talento. Porque en los últimos 20 años, en este campo, a nivel mundial, prácticamente no se ha hecho nada, y eso es fundamental para nuestro futuro y para nuestra competitividad futura. Y los primeros resultados van a salir eh, pues en, en los próximos meses. Necesitamos ilusionar y comprometer a estos jóvenes talentos. Que tienen que vivir en un ambiente sumamente competitivo y que debemos quitarles preocupaciones, por ejemplo, en cuanto a financiamiento de sus proyectos, eh, contratos predoctorales, etc. Hemos de buscar estabilidad y darles tranquilidad para que se puedan concentrar realmente en lo que tienen que hacer. Y este hemos de ver que disfruten con lo que hacen, que lo hagan, como decía antes, en, en equipo. Hemos de darles libertad para probar, libertad para equivocarse. Hemos de cuidar mucho lo que es la diversidad, porque los entornos diversos son, sin ninguna duda, los más creativos. Y eso que vale para los países, también vale para las empresas. Y en España tenemos que decir que en este campo estamos mejor que otros, sin ninguna duda. Tenemos muchas cosas buenas en nuestro país. Actualmente somos el quinto país en Europa con más talento internacional. Estamos fichando talento y eso es muy bueno. Eh, el nuevo contrato de investigador distinguido, eh, ministra, seguro que nos va a ayudar también en este camino que es necesario. También en la participación de la mujer en el I, D, I. Estamos por encima de la media europea y eso también es bueno. Estamos por encima de Alemania y en esto yo pues, creo que estamos haciendo un gran, gran trabajo. Pero estamos todavía lejos de los países escandinavos. Tomemos los mejores como referencia si queremos ser mejores y naturalmente tendríamos que decir muchas otras cosas como decir adiós definitivamente a altas creencias negativas eh, a lo que decía antes de que hemos de arriesgar más etcétera etcétera y ya para terminar y antes de empezar el, el coloquio dejadme tal vez que resuma algunas de las cosas que he dicho en seis conclusiones yo diría en, en plan resumen que hay van a venir, están viniendo grandes cambios en el mundo y que debemos mirar hacia adelante, debemos arriesgar más y debemos ser optimistas. Existen grandes oportunidades y de eso no me cabe ninguna duda. Y recordad a un filósofo español, que es mi filósofo de cabecera, Ortega y Gasset, que dice, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo es posible progresar cuando se piensa en grande. Miremos lejos, pensemos en grande. Va a venir un cambio de modelo productivo y la innovación va a ser clave, factor decisivo para la competitividad del país y tiene que estar ligada con el crecimiento económico y con el cuidado del medio ambiente. Y no hay futuro empresarial sin innovación y eso lo tenemos que entender todos y sobre todo hemos de transmitírselo a las pymes y eso, señores y señoras, no se puede imponer por decreto. Eso lo hemos de hacer de entre todos, convenciendo a la sociedad de la importancia de estas cosas. Después creo como tercer punto que debemos focalizar e invertir en los campos donde seamos o podamos ser, al menos tengamos el potencial para ser líderes. Clusters de conocimiento, apostar por la calidad y la excelencia en unos pocos campos y no por el café para todos y la cantidad. Los recursos en nuestro país y en todos los otros países son escasos y tenemos que administrarlos de manera racional e invertirlos allí donde hay el mayor rendimiento. Y tenemos muchos y buenos ejemplos en nuestro país. Hay que buscar más y hay que intensificarlos. Cuarto punto diría, abrirse al mundo y atraer a los mejores. Cuidar a las personas que son las que marcan la diferencia y valorar la investigación y la tecnología eh, por la sociedad civil, por el público en general, como algo que aporta enorm enorme valor, que es el responsable de verdad de nuestra calidad de vida. Y luego, como punto quinto, el mejorar la calidad de la educación, como ya he dicho, especialmente las áreas técnicas, fomentar el pensamiento multidireccional y olvidarse de todas estas antiguas creencias negativas. Y después, como sexto y último punto, necesitamos administraciones públicas competentes, eficientes, que nos ayuden de forma continua, no de acuerdo a los vaivenes eh, de, de, los, de cada cuatro años, y de forma valiente que nos a ayuden a construir un marco estable que nos permita tirar adelante. Y Einstein dijo en una ocasión algo que a mí me impactó. Dice, lo peor no son las personas que hacen cosas mal y que se equivocan, sino aquellas personas que se sientan a ver lo que pasa. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, hazlo diferente. Seamos, pues, queridos amigos, optimistas, hagamos las cosas de forma diferente, de forma mejor, hagámoslas todos juntos. Para lograr un futuro mejor para nuestro país, para nosotros y nuestros hijos, y hagámoslo todos juntos desde ahora. Queridos amigos, no desperdiciemos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su. Presentación. Si usted considera, y con permiso de Francisco en algún momento del coloquio, que es oportuno que intervenga, solo tiene que indicarlo. Querido Francisco, muchas gracias también por tu intervención, que ha sido tan brillante como la de Peter Losher, el líder mundial del grupo al que tuvimos la satisfacción de recibir en el foro de la nueva economía hace unos meses. Le preguntan, usted es la cabeza visible en España de una de las empresas alemanas más relevantes en el mundo y además ha presidido la Cámara de Comercio de Alemania en nuestro país. Cedió usted el testigo a Karsten Moser, que hoy también está con nosotros. Y le preguntan si ha percibido usted algún cambio de simpatía a antipatía en la imagen de Alemania entre los españoles como consecuencia de las exigencias de la canciller Merkel para que España adopte medidas anticrisis. ¿Cree que el caso de los pepinos ha abierto alguna brecha más o menos irreparable entre nuestros dos países tradicionalmente amigos? Ya ve cómo empezamos. Pues sí. <laughs> Bien. Eh, con, con Carsten uh, Carsten Moser, tiene la cámara un extraordinario presidente y solo puedo que felicitarle y, y apoyarle. Yo, yo no creo que... ...que la percepción nuestra de Alemania haya, eh, digamos, empeorado... Por, eh, ...por lo que nos comenta el, el oyente. Eh, yo creo que, que es bueno que alguien nos recuerde lo que tenemos que hacer... ...y si es necesario, y lo que nos está recomendando es la medicina... ...que necesitamos, también que haga un poco de presión. Eh, al final, yo creo que nuestro futuro pasa más por Europa más Europa que por menos Europa. ¿Eh? En cuanto al tema de los pepinos, yo creo que es una, es una anécdota, una anécdota desgraciada eh, que no debería volver a repetirse, eh, en la que eh, yo creo que está superada. Ahí faltan unas indemnizaciones que seguramente conseguiremos de la EU y con eso se cerrará este capítulo que ojalá nunca hubiera existido. Pero el que nos recuerden que tenemos que hacer los deberes eh, creo que es fundamental, porque en el momento en que estamos es mucho más fácil también, por la presión que tenemos, por las circunstancias, de hacer cosas que tal vez no son eh, lo más agradables, que no son lo más fáciles de implementar desde el punto de vista político, pero no por ello son menos necesarias. Cuando uno está enfermo y va al médico, eh, primero no va, a lo mejor tendría que ir, pero no va hasta que no tiene muchos dolores y cuando tiene muchos dolores está dispuesto también a aceptar una medicina que a lo mejor es más amarga. Pero si esta medicina al final cura al paciente y lo, lo vuelve a poner en el estado de salud en el que estaba antes, eh, pues creo que se ha cumplido el fin último, que es la, la salud. En este caso a mí lo que me gustaría es que eh, los remedios que Alemania nos está recomendando que Alemania ha aplicado ellas mismas, que le han permitido salir adelante, le han permitido crecer mucho antes que los demás y tirar del carro, que estos, estos remedios que seguro que también nos van a venir a nosotros, que los hagamos y los hagamos lo antes posible en nuestro beneficio y naturalmente del resto de la comunidad europea. El viernes la ministra, la señora Garmendia, llevará al Consejo de Ministros una norma sobre la compra pública innovadora a la que usted se ha referido en su intervención. Le preguntan si cree que debería asegurar esa norma y qué medidas eh, concretas y prácticas deben tomarse para que realmente tenga efectos positivos e inmediatos sobre las empresas españolas. Sobre ese mismo tema le preguntan también cómo podríamos recomponer la tarta de gasto público para que sean en realidad más inversiones en tecnología... Que redunden en una mayor competitividad, sostenibilidad y mejor calidad de vida. Eh, no sé, ministra, que tal vez lo de la norma lo, diría, lo explicarás tú mejor, lo que tienes previsto. me eh, la tienen que aprobar. Ok, <laughs> es verdad. Eh, de todas ella... formas, tengo que felicitarla por la iniciativa. Es realmente muy importante. Tenemos una serie de palancas nosotros en la Comunidad Europea, tenemos una serie de palancas en España que hasta ahora no hemos utilizado suficientemente. ...que van a redundar en beneficio común... ...y yo creo que en este sentido no lo sabía... ...que lo ibas a preparar... ...pero es algo que yo encuentro a faltar también desde hace tiempo... ...y creo que es una gran iniciativa... ...y lo que deseo es que te la aprueben... ...y te la aprueben también con la misma mayoría... ...que has conseguido el aprobar la ley. Eh, en cuanto a la segunda parte de la pregunta... Mm, ...bueno, ahorros... ...ahorros podemos hacer en todos sitios... ...y debemos hacer en todos sitios para invertirlo en lo que hace falta y en lo que realmente aporta valor. ¿sí? Yo creo que una de las características de, de los últimos años ha sido que hemos vivido por encima, por desgracia, por encima de, de, lo, de nuestros ingresos y, y en estos momentos lo estamos pagando y lo que se trataría es de ahorrar ahí donde tenemos margen y hay muchísimo margen. ¿sí? Eh, nosotros en Siemens regularmente hacemos un ejercicio de lo que nosotros decimos de aligerar peso. Nos ponemos en la báscula cada X años y decimos, hombre, hemos vuelto a acumular un par de kilitos de más y los intentamos bajar. La última vez que hicimos este ejercicio fue justo antes de, de la crisis, de que empezara la crisis porque nos tocaba. Hicimos el ejercicio y bajamos, y esto es un dato solo para aquí, 1.500 millones de euros de gastos en, en administración, etcétera, etcétera. Si una empresa que está reconocida como una de las mejores gestionadas a nivel mundial eh, tiene todavía exceso de grasa. Eh, que no tendremos nosotros en algunas de las administraciones públicas, algunos de los eh, municipios, ayuntamientos, etcétera, en nuestro país y en muchas de las empresas también. Hay, sin ninguna duda, un enorme potencial y ahí es donde tenemos que, tenemos que mmm, bajar. ¿sí? Bajar para poner en las cosas que son importantes, como la innovación que decía la ministra antes. Eh, tenemos que poner estos recursos escasos o los recursos que consigamos con ahorros, ponerlos ahí donde vayamos a crear valor a plazo corto y a plazo medio y largo para nuestro país. Y hay muchos y podríamos pasarnos hasta la noche hablando de temas donde podríamos uh, o no uh, ahorrar. Y yo creo que aquí conseguiríamos un consenso muy rápido de que hay muchas áreas donde estamos haciendo cosas que, que son lujos. Y que actualmente no nos lo podemos permitir y que deberíamos claramente reducirlos. Y no digo que sea fácil, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. María Sicilia de Iberdrola dice: ¿Cómo ve usted el futuro energético después del accidente nuclear de Japón? ¿Y por qué tecnologías en concreto está apostando Siemens? ¿Quién debe pagar la revolución energética que hace falta, el consumidor eléctrico o toda la sociedad? Y en relación con este mismo tema, le preguntan por qué va tan lenta, en su opinión, la implantación de la energía eólica Absor en España. Habría que acelerarla, ¿cómo y qué mejoras supondría, en su opinión? Bien, o sea, eh, vamos a ver. Yo creo, personal, esta es mi opinión personal. Siemens lo que hace es pone a servicio de sus clientes todas las tecnologías. ¿sí? Para que sea el cliente el que escoja la que él cree que es la más adecuada para él. Podemos hacer una recomendación, pero en principio nosotros ponemos, vamos a un Siemens de los coches, pues ponemos 10 eh, diferentes modelos de coches al cliente sobre la mesa y decimos, escoge el que creas que tienes que tener tú. Nosotros te, los vamos, te garantizamos la máxima eficiencia, seguridad, etcétera, con cada uno de estos vehículos. Por lo tanto, a Siemens en principio nos es igual aplicar una que otra tecnología. Lo que está muy claro es que es un, una decisión estratégica muy importante. ¿eh? Eh, yo personalmente, ya no es opinión de señores, personalmente, yo creo que no podemos prescindir de la energía nuclear a corto y medio plazo. ¿eh? A largo plazo seguramente sí, a medio y corto plazo yo creo que hemos de continuar contando con las, con las nucleares. Eh, las renovables van a, ya tienen un peso muy importante y lo van a tener más en el futuro y la curva de aprendizaje de estas de nuevas tecnologías es rapidísima y va a continuar desarrollándose a este ritmo y van a ser competitivas. Lo ideal para mí es tener un mix equilibrado. ¿eh? Y en este mix equilibrado, la, la última parte de la pregunta, el, la, la energía eólica offshore tiene que estar presente y más en países como los nuestros que tienen tantas costas. Esto fue una reflexión que nos hicimos en Siemens. Empezamos naturalmente primero, como todos, haciendo pues, aerogeneradores para tierra, pero luego vimos que primero las condiciones eran, se limitaban por la geografía o la orografía. Y, eh, ...que había impacto hasta cierto punto negativo... ...y que las zonas buenas de viento en tierra, etcétera, se, nos, se iban a acabar... ...y en cambio, por el otro lado, vimos que las tres cuartas partes del globo terráqueo... ...está cubierto de agua... ...y dijimos, pues el futuro tiene que pasar por el agua... ...y por eso hemos ido, en estos momentos tenemos aproximadamente el 70% del mercado eólico offshore... ...lo tiene Siemens, porque nos hemos especializado en, en este campo... ...porque sabemos que es muy importante... Y al principio lo hicimos en donde la plataforma continental no tenía más de 40-50 metros de profundidad de agua. Pero también eso vimos que se terminaba, porque no todos los países tienen plataformas continentales grandes. Normalmente hay bajadas más profundas y te vas ya a otro tipo de, de, de aerogenerador. Y entonces por eso hemos hecho una prueba ahora. Eh, que ya lleva un año en funcionamiento y que lo está haciendo muy bien, eh, a 20 millas de la costa de Noruega, donde estamos con profundidades de agua que van a unos 700 metros, donde es un, un aerogenerador flotante. ¿eh? Yo creo que el futuro pasa por ahí, eh, también en nuestro país. Eh, pensad que en el mar el viento sopla de forma, si vosotros alguno de vosotros os gusta el barco y tal, sopla de forma mucho más constante, ¿sí? no hay impedimentos de orografía, el viento sopla en la misma dirección, más horas. Con mayor intensidad, no hay impacto visual. Si se hace además a una distancia prudencial de la costa, no interfiere con, con, la, pues con todo tipo de navegación, pesqueros, etcétera, etcétera. O sea, creo que pasa por ahí y en nuestro país tenemos que hacer cambios también para adecuarnos a esto. Hay países que ya los han hecho. Eh, el otro día estaba hablando con el, con el presidente de Galicia la semana pasada, y, y también Galicia tiene condiciones adecuadas para esto. Hay muchas partes de España donde tenemos condiciones adecuadas para hacerlo. Eh, yo creo que habrá que dar los pasos necesarios para que esto sea una alternativa, que después la, la coja quien quiera, pero que pues, sea posible, que no, no esté de alguna forma bloqueado. ¿no? Ángel Castro dice, la compañía francesa Atos acaba de comprar Siemens IT, la división que comprende sus actividades informáticas. Su grupo, señor Belil, recibirá un 15% del capital de Atos y acciones convertidas por valor de 250 millones de euros, además del pago de otros 176 millones de euros. ¿Necesitaba Siemens hacer caja o se está reformulando la estrategia de la compañía en las tecnologías de la información? ¿Qué impacto tendrá esta operación? para los hasta ahora empleados de Siemens IT en España. ¿Hay garantía de que no habrá despidos? Vamos a ver, eh, una, una empresa grande con, con 163 años de historia está permanentemente adaptándose a estos cambios. ¿sí? Eh, si miramos eh, qué hemos hecho nosotros como especie, hemos, es, permanentemente estamos adaptándonos a los cambios de un entorno. Uh, que, que cambia a un ritmo muy rápido. Entonces, Siemens lo está haciendo permanentemente y, y nosotros hacemos cada aproximadamente 8 o 10 años un, un plan estudio estratégico a fondo de cuáles son las tendencias, uh, megatendencias de la humanidad y en dónde tenemos que colocarnos y, y ponemos unos recursos que, a pesar de que son muy grandes, eh, también son limitados, ahí donde vamos a aportar más valor a la sociedad y más valor al stakeholder. Entonces, eh, dentro de, esta, de este estudio eh, tiene todo el sentido del mundo nosotros unir fuerzas en este campo con Atos, como en otras ocasiones lo hemos hecho con mucho éxito. Uh, hemos, hemos sacado parte de las comunicaciones, las hemos puesto en una joint venture con Nokia, en Nokia Siemens. Hace muchos años nos planteamos el tema de los electrodomésticos, de si continuar solos. Eh, o bien ponerlos en joint venture y llegamos a un acuerdo con Bosch y tenemos una unidad que, que fabrica los mejores electrodomésticos del mundo, Bosch Siemens eh, Home Appliances, eh, que, que en España tienen pues, casi 4.000 personas, que, que tienen centros de competencia y es una empresa que va magníficamente bien. O sea, el, yo antes os he mencionado aquí que el futuro pasa por las colaboraciones. ¿sí? Desde mi punto de vista esto es básico para el futuro y, y las colaboraciones de grandes, pequeños, medianos, todos con todos. Quien aporta valor hay que considerarlo. Ya no es un tabú decir que yo me uno con Bosch, que es una empresa que hasta cierto punto en aquel momento era competidora porque estábamos nosotros también en el área de la, de la automoción, etcétera. Unirme para hacer algo que aporte valor para todos. ¿sí? Eh, tenemos que romper también ahí tabús. Entonces, eso es algo que hemos hecho que va a ser bueno para la empresa, va a ser bueno para Atos y, naturalmente, va a ser muy bueno para nuestros clientes. ¿sí? Y, y por lo tanto, lo hacemos con, con pleno conocimiento y, con la, y sabiendo que esa es una solución muy buena para la empresa y, naturalmente, también para los empleados de la empresa que están trabajando en esta área. Y el mundo no va a funcionar sin IT. Y Siemens va a continuar teniendo competencias de IT, pero las va a tener dentro de los sectores y en las áreas que realmente nos incumben. Y las y las áreas más generales eh, las vamos a externalizar en una joint venture. Eh, creo que es un concepto válido que hemos hecho otras veces eh, y, que, y que debemos considerar en el futuro también cada vez más. No podemos, nadie, hacerlo todo, todos nosotros porque no seremos eficientes, porque al final no seremos competitivos. Carlos Costero dice, Renfe está estudiando la implantación de trenes de alta velocidad híbridos, es decir, con sistemas de reutilización y sinergias de la electricidad que consumen las cabezas motoras. ¿Está colaborando Siemens en estas soluciones? Bueno, Siemens lo hace desde, hace desde hace mucho tiempo. O sea, el primero nosotros fuimos los que sacamos la, la tracción distribuida, o sea, que ya no hay, no hay la locomotora típica que había al principio, porque pensamos que eso no tenía demasiado sentido. Cuando íbamos incrementando la velocidad eh, y el peso, al final la locomotora se hacía cada vez más grande, más pesada, con los, eh, todo lo que eso significa. Eh, en cuanto, por ejemplo, a desgaste de vía, mantenimiento, etcétera, etcétera, dijimos por qué no mm, pasamos la tracción a cada uno de los coches. ¿Sí? Lo hemos hecho, lo hemos hecho con mucho éxito, luego a los demás nos, nos han seguido. Y el sistema de recuperación energético Siemens lo hace desde hace mucho tiempo, pero no solo en, en la alta velocidad, lo estamos haciendo, por ejemplo, en los tranvías de última generación. Eh, donde estamos completa la, la energía del frenado, la, la convertimos en energía eléctrica y la volvemos a pasar al sistema. O sea, es, es algo eh, que, que hacemos de forma automática y vaya, no concebimos el hacer un, un sistema nuevo de tracción que no uh, sea eficiente en el, la utilización de la energía. Ángel Jiménez de Terra le pregunta: Debido a la crisis, se ha paralizado la línea de la AVE Madrid-Lisboa. ¿Qué perspectivas tiene la división ferroviaria de Siemens en Europa y en particular en España? ¿O como ocurre con todo, solo hay vida en China? No, esto no es así. Europa, Europa, es, eh, Europa tiene un peso en el mundo. Yo lo que quisiera, y espero que os haya transmitido en, en mis palabras, yo creo en Europa y creo en España y creo que tenemos lo que necesitamos para continuar teniendo un papel fundamental en el mundo. Lo que a mí me duele es que teniendo este potencial y estas oportunidades las desperdiciemos a veces. ¿eh? Podríamos ser muchísimo más fuertes, podríamos tener un papel mucho más importante en el mundo si lo hiciéramos unidos. Eh, y ahí, ahí sí que nos falta hacer cosas. Eh, si sí, se ha pospuesto, el motivo es, eh, está claro, porque se ha pospuesto, pero volverá porque es un eje fundamental y es un eje que lo tendremos. Apuesto con vosotros lo que queráis, tardará un año más o menos, pero vamos a tener este eje. En este eje, naturalmente, le gustaría participar a Siemens y en cuanto a tracción ferroviaria y en cuanto a ferrocarriles y alta velocidad eh, no tenemos eh, en Siemens tenemos un futuro brillante primero porque la alta velocidad en distancias medias eh, es fundamental es la solución sí, desde luego eh, es más eh, eficiente eh, que el avión en todos sentidos también desde el punto de vista digamos medioambiental porque eh, para, para daros una idea sí si nosotros vamos en, en, en AVE de Madrid a aquí, por ejemplo, a Barcelona, ¿sí? que son prácticamente 600 kilómetros, estamos poniendo en la atmósfera aproximadamente 8 kilos de CO2, mientras que si vamos en, en avión estamos poniendo 60 kilos. ¿sí? Eh, o sea, es, es el sistema eficiente, va de centro de ciudad a centro de ciudad, no tenemos ningún problema. Tenemos una muy buena tecnología. Eh, tenemos el ave con velocidad comercial más uh, uh, competitivo del mundo está ahí y, y de hecho eh, de los últimos siete grandes pedidos mundiales eh, nos hemos llevado seis o sea esto debe querer decir algo y no solo en China nos lo hemos llevado en Alemania nos hemos llevado en Rusia nos hemos llevado en, en, también en otros países en, en, como como Bélgica etcétera etcétera o sea, es, es algo que estamos ahí, que creemos en la electromovilidad, creemos que esta es la movilidad del futuro y, y por lo tanto tenemos un... un sin pues más duda, de, un, más un, de un, electromovilidad. Le preguntan sobre las redes eléctricas e inteligencia, e inteligentes. ¿Qué beneficios tendrían para la sociedad, <laughs> el ciudadano y las empresas? ¿En qué plazo cree usted que sería factible la implantación suficiente de este tipo de redes en España? Y si ve usted interesadas realmente a las grandes empresas y a los ayuntamientos en actuar de una manera coordinada o si cada cual va a su aire. Bueno, definitivamente nos deberíamos coordinar porque es la forma más eficiente de hacerlo. Eh, yo creo que los, las redes inteligentes, lo que en inglés decimos smart grids, eh, es, es algo que va a ser fundamental en nuestro futuro y que va a venir. O sea, también es una cuestión del tiempo. Si vosotros los políticos lo apoyáis eh, Cristina eh, vendrá antes yo creo que es algo que lo necesita la, la sociedad y lo necesitamos todos o sea eh, qué ocurre en estos momentos eh, y aquí tenemos algún colega de, de red eléctrica que lo están haciendo de forma magistral red eléctrica por ejemplo es una de las empresas que debemos estar orgullosos como país porque tiene una tecnología eh, que es un ejemplo a nivel mundial. ¿sí? Eh, bueno, pues, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Cómo gestionamos uh, la, la red española donde cada vez tenemos más renovables ¿sí? eh, que no generan precisamente cuando hay un pico de demanda? Porque el viento sopla cuando sopla, el sol luce cuando luce. Si las demandas energéticas, eh, todos sabemos donde hay unos picos y unos valles, eh, a las 8 de la noche tenemos un pico y a las 3 de la mañana tenemos un valle. Y el problema de gestionar eso es cada vez más difícil. Además, cada vez vamos a tener generación más descentralizada ¿sí? eh, y pequeña generación, que también se tiene de alguna eh, forma que balancear, equilibrar. Y ahí se necesita gente como los colegas de red eléctrica, que lo saben hacer muy bien, y necesitaremos entre todos, para que salgamos todos beneficiados, aplanar la curva de demanda. Y para hacer eso no hay nada mejor que tener una red inteligente que nos permita a todos saber cu cuál es la situación y cuál es el precio de la electricidad en aquel momento. ¿sí? Eh, siemens está trabajando en este tema porque sabemos que tiene una enorme trascendencia en el futuro y estamos haciendo proyectos muy interesantes porque ya se están dando circunstancias en alemania. en los últimos meses ha habido dos ocasiones en el que el precio de la electricidad ha sido negativo quiere decir que han pagado al consumidor por recibir electricidad porque tenían un pico en aquel momento de oferta que no podían que no sabían qué hacer con él ¿sí? uno de los problemas de la electricidad es que es difícil de almacenar ¿okay? entonces eh, los coches eléctricos en el futuro con millones de baterías circulando nos van a ayudar a eso y las baterías las vamos a cargar y descargar comprar y vender electricidad cuando nos convenga y con eso vamos a aplanar la curva de demanda y en este sentido, tal vez explicaros un experimento que estamos planificando en estos momentos de dar a nuestros empleados, en un momento el piloto lo intentaremos hacer en Alemania, a mil empleados que tienen coches de empresa, eh, hacer un renting, un alquiler de estos coches de empresa, sacarles el motor de explosión, ponerles un motor eléctrico de la Siemens y dejarles que los utilicen durante el tiempo que ellos están en la oficina se comprará Siemens, los coches estarán programados para comprar y vender electricidad. ¿sí? Y con esto van a generar unos ingresos. Se van a poder llevar a casa el coche con las baterías cargadas. En su casa van a poder utilizar la energía acumulada en las baterías para hacer funcionar los electrodomésticos y dejar suficiente electricidad para volver al día siguiente a casa, al trabajo. Esto, esto es, la tecnología está ahí. La, la tenemos está a disposición de todo el mundo. El comprar y vender electricidad se convertirá en algo muy normal. Eh, de hecho llegamos incluso a, y, y tenemos pues ya un sistema que lee nuestra PDA. Sí, o sea él lee, lee mi coche, puede leer mi PDA y sabe dónde tengo de qué ir yo cuando salgo de aquí y va a estar comprando y vendiendo electricidad, dejándome suficiente reserva para que yo llegue a mi próximo objetivo. Y esto no es ciencia ficción, es algo que existe. Va a haber un cargo o un abono en nuestra cuenta bancaria de forma absolutamente eh, automática, sin que nos enteremos, solo tendremos que programar nuestros equipos. Y lo mismo va a pasar con nuestros electrodomésticos, etcétera, etcétera, que los programaremos para que compren, se pongan en marcha y compren electricidad en el momento que la electricidad sea más barata. Y, y no lo hagan cuando la electricidad sea más cara, cuando la demanda sea mayor. Y esto mmm, solo se puede gestionar, hacer si tenemos una red inteligente y estas redes inteligentes van a venir. No me cabe ninguna duda, se está trabajando ya en ello, se empiezan a instalar. ¿Cuánto, cuánto tiempo va a tardar? Pues va a depender una, otra vez de nosotros. ¿sí? Queremos, está ahí. ¿Qué prioridades ponemos? Ahí los políticos tenéis mucho que decir pero que todos vamos a ganar en, este, en esta operación sin ninguna duda, porque es una aplicación tecnológica que es un win-win-win. Aquí ganan desde los gestores, red eléctrica, etc., los generadores de energía eléctrica, hasta los consumidores que somos todos nosotros. Todos vamos a ganar eh, introduciendo inteligencia en lo que es las redes eléctricas. Tenemos ya que ir terminando. Julio Mirabals, del mundo, dice, ¿será sostenible en el futuro la economía de los países occidentales basada en innovación e investigación si toda la producción industrial se traslada a países más baratos por mano de obra? Sí, pero yo no yo no creo que tengamos que trasladar toda la producción por mano de, con mano de obra uh, um, digamos intensiva en mano de obra a, a países uh, del tercer mundo. Y no, y el, el, la propuesta que os hacía antes es reindustrializar basado en, en alto valor añadido ¿sí? y, y esto es algo que, que va que es una posibilidad y que va a depender también de nosotros el que lo hagamos en el futuro. Vamos a ver la, la Vamos a buscar un ejemplo. Coches otra vez. Eh, la, la BMW, la Mercedes, están produciendo en un país con posiblemente los niveles salariales más altos del mundo. ¿okay? Y sin embargo son altamente competitivos. ¿sí? Si vas a pedir uno de estos coches, tienes que esperar porque no, no hay, o sea, hay una enorme demanda y no pueden suministrar suficientemente. Y lo están haciendo en un país con una, alta, alta, con una mano de obra carísima. ¿Por qué? Porque son muy competitivos y lo han hecho a base de tecnología ¿Mm? y a base de innovación, etcétera, etcétera. Y este es el modelo. El modelo pasa por no por abandonar la industria, al contrario, España, desde mi punto de vista, necesita una industria fuerte, pero una industria altamente competitiva. Donde hemos de apostar por la tecnología. ¿sí? No podemos, no sería inteligente como país abandonar nuestra industria, lo que necesitamos es un plan industrial otra vez potente y fuerte. Los países punteros del mundo continúan manteniendo una industria competitiva y fuerte. No podemos, desde mi punto de vista, no podemos convertirnos en un país de servicios. Eso no es a la larga sostenible. Necesitamos un mix ahí también como en el caso energético, un mix balanceado. Para concluir, voy a dar la palabra a dos personas para que intervengan con micrófono. Don Juan Manuel Aray, que fue Ministro de Industria y Energía, muy bien recordado. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, es un placer oírle a Paco Belil hablar y la verdad es que muchas de las cosas que ha dicho a mí me suenan a un razonable programa de gobierno y celebro que algunas estén ya incorporadas en el programa actual, porque parece que hay iniciativas que han sido ya eh, recibidas por el actual gobierno, quizás en el futuro se pueda seguir en esa misma línea. Pero eh, hablando de las deficiencias en el terreno de la innovación que tiene nuestro país, eh, te referías antes a, a algunos elementos en los que nuestro país no hace lo suficiente, en nuestro marco jurídico, en los esquemas de apoyo, en la falta de capital riesgo, en un conjunto de cosas que sería muy largo enumerar. Pero me ha llamado la atención una insistencia principal en la necesidad de concentrar los programas de innovación y los apoyos, ¿no? Eh, seguramente hace ayer se hacía público un informe en el que una de las deficiencias que tiene nuestro país es en un país que es descentralizado la insuficiente colaboración entre diferentes niveles de gobierno. Eh, como te ha referido también a los temas de apoyo a la innovación desde diferentes ámbitos territoriales, centrales, etcétera, me gustaría Impresión desde la atalaya que significa SIMES de cómo se produce la colaboración entre los diferentes eh, gobiernos de nuestro país en la política de innovación y cuál es el campo que tenemos para avanzar en materia de cooperación interadministrativa en, en pos de la innovación. Porque yo también soy de los convencidos de que la política de la regadera tiene eh, un lugar, pero no desde luego el mejor de los lugares. Antes de que conteste, por favor, ¿no don Federico Mayor Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces, al que también había invitado a intervenir. Muchas gracias. Yo quisiera en primer lugar felicitar a Francisco Belil porque antes él mismo decía que nos hace falta dar mayor visibilidad a lo que hemos conseguido. Se ha conseguido mucho. Y hablaba de Nadal y hablaba de otros uh, personajes muy conocidos. Bueno, pues yo creo que, y esto quiero uh, extender mi felicitación a don José Luis Rodríguez, creo que es una de las cosas que estamos consiguiendo, no solo con España Innova, sino con otros de los foros de la Nueva Economía Forum. Estamos viendo y estamos intentando que la gente conozca también lo que hemos hecho, nuestras deficiencias, pero también nuestros éxitos. Y estos éxitos hay que reconocer que en general no se conocen. O sea que España innova, yo creo que ha tenido un gran éxito. Nuestro director, don Raimundo Pérez Hernández, habla de esto con frecuencia. Muchas de las cosas que hemos conseguido, y esto lo dice una persona que hace muchos años, muchos años, pues puso en marcha no un tanto, ¿no? centro de biología molecular <laughs> Severocho, que no está mal, ¿verdad? Y que todas estas cosas permanezcan prácticamente detrás de esta niebla ocupada por una capacidad de entretenimiento que es realmente excesiva. La mayor parte de los medios de comunicación son la voz de su amo y no reproducen estos temas que interesaría mucho que España los conociera para su propia programación de futuro. Y yo por eso quería también decirle... Que me ha gustado mucho la presentación que ha hecho la ministra. ¿no? Esta ministra es una ministra que tiene muchos adeptos en nuestro país y creo que es muy importante que se destaque, por ejemplo, lo que hablaba del número de patentes que Siemens consigue todos los días poner en marcha. Y esta es una de las grandes deficiencias. También lo ha comentado al hablar de que España está indisolublemente unida en el que podríamos llamar la European Research Area, a lo que pasa en Europa. Y en Europa no pasan cosas buenas en este... Lo digo con mi experiencia del European Research Council, fui yo el que tuve el honor de poner todo esto en marcha, y claro, cuando yo veía un Europarlamento, igual que sucede aquí en los parlamentos, tanto en las comunidades autónomas como en el Parlamento español, donde la comunidad científica no pinta nada. Porque allí se habla de energía nuclear, se habla de transgénicos, se habla de las vacas locas, se habla de la capa de ozono. ¿Qué saben los parlamentarios de todos esos temas? Nada, porque no tienen por qué saberlo. Y la comunidad científica, un millón largo de científicos que hay en Europa, totalmente olvidados. No solo para dar consejo sobre cómo podrían hacerse algunas de las cosas, sino también para algo que he dicho muy importante que es la prospectiva, es decir, qué escenarios de futuro podemos tener cuando hay tantas personas, esto lo ha citado al final, que en lugar de ser activos, ser participantes, ayudar a las acciones de gobierno, estamos sentados, somos testigos de lo que sucede, pero no activos. Y por último quería decirle algo que también me parece muy relevante de las cosas que ha mencionado y que ahora se lo acaban de preguntar, es lo de la reindustrialización de alto valor añadido. Esto a mí me parece fundamental, pero tendría que haber también una forma de atemperar la deslocalización productiva. Esta deslocalización productiva ha alcanzado límites absolutamente en algunos sectores absolutamente exagerados y esto hace que muchos de los empleos que podrían conseguirse en nuestros países o en los países de cierto grado de desarrollo, al final se hagan todos en este gran este productivo que va minando las posibilidades de empleo en los países donde se genera esta innovación y este desarrollo. En algunos de los comentarios que le quería decir, unido a mi felicitación, porque me gusta ver un Nadal un Nadal de nuestro campo aquí no, presente no, no, no. y ojalá y ojalá no, no. A, partir, a partir de ahora no, no. la televisión y otros medios, al menos los más neutrales, los menos adictos a algunos partidos, pues nos muestren también los nadales que tenemos en el campo de la investigación gracias, y de la innovación. Eh, bueno, pues no, no puedo estar más de acuerdo. Realmente no nos podemos como europeos poner una buena nota si nos comprometemos en Lisboa todos juntos a invertir un 3% en investigación y desarrollo y después se termina el tiempo que nosotros mismos nos hemos dado, estamos en un 1,7% y estamos todos tan tranquilos y no pasa nada. Eh, si en una empresa nos fijamos un objetivo de un 3 y alcanzamos uno a 7, pues ruedan cabezas, pasan cosas ¿eh? y no se repiten. Y en cambio nosotros bueno, pues lo toleramos como europeos. Y esa no es precisamente la forma, creo, que debemos actuar en el futuro. Si todo nos es igual, ¿de qué nos sirve ponernos objetivos ambiciosos si luego de entrada sabemos que no los vamos a alcanzar? Y además en una cosa que es tan fundamental como esta para nuestro futuro. ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo, gracias por los comentarios. Y, y Juan Manuel, eh, el tema, el tema de, las comunica de las comunidades autónomas, el, el tema del, del trabajo en conjunto, yo creo que está ahí, hay buena voluntad. Hay algunas, como pasa siempre, que lo hacen mejor que otras, y, y tú sabes cuáles son las buenas y las que son menos, y yo también. Eh, entonces, eso, eso es así. Lo que ocurre es que tenemos una cierta tendencia que a mí me preocupa es eh, a ser subcríticos. ¿eh? Eh, en nuestro país hemos creído que es bueno tener una universidad en cada pueblo, tener un aeropuerto internacional en cada pueblo, eh, tener to todo en cada pueblo. ¿eh? Y, y eso nos lleva a ser subcríticos y por lo tanto al final no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar. ¿sí? Y en investigación está pasando lo mismo. ¿sí? Si, si miramos los, los, uh, los ratings y nos comparamos, yo soy un gran fan de, de comparar, yo me paso todo el santo día, ahora me voy a Alemania y voy a estar comparando con todos los demás países permanentemente, porque es la forma de buscar una referencia y decir, estos lo hacen mejor, vamos a aprender de ellos. Y no se nos tienen que caer los anillos por copiar algo de alguien que hace algo mejor. Copiémoslo, esta rueda está inventada, copiémosla y utilicémosla. Entonces, somos subcríticos y en, esta, y en el tema de la investigación y el desarrollo no debemos serlo. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es realmente unir esfuerzos. Yo sé que la ministra lo está, lo está haciendo. No es fácil porque tenemos un marco legal que no lo facilita, que es algo que se debería también hacer. Y hay ciertas cosas, ciertas competencias que desde mi punto de vista eh, no podemos jugarnos a descentralizarlas demasiado. Eh, por, simplemente porque las convertimos en subcríticas y con eso a nivel mundial no vamos a poder eh, tener ningún papel predominante ¿sí? entonces yo quisiera que aquí hubiera sido sí, una reflexión a nivel político para ser más eficaces ¿sí? eh, es, es, es lo que tenemos pero no por eso lo tenemos que aceptar si creemos que no está bien entre todos le hemos de darle la vuelta es que esto es lo fascinante de nuestro país, que es que tenemos todo para estar entre los primeros, y lo mismo pasa con Europa. Si no lo hacemos, se debe a, nuestros, a las barreras que internamente nosotros mismos nos hemos ido montando, pero que igual las podemos desmontar si hay una voluntad de hacerlo. ministro ¿quiere añadir algo? Bueno, a mí sí me gustaría añadir algo, gracias José Luis, en el ámbito de, 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 la, de la ciencia y cómo necesitamos avanzar y, sobre todo, consolidar la posición que tenemos. Y creo que vamos en la buena dirección. Estar ahora mismo en la novena posición científica mundial, yo creo que es un gran logro para nuestro país y, sin duda alguna, es una nueva seña de identidad. Pero para seguir compitiendo con el avance de Asia, realmente tendremos, tenemos, que hacer, eh, tenemos que hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y como se ha señalado en la intervención, necesitamos conocer nuestras instituciones de referencia. Yo creo que hemos avanzado, en alguna medida, en conocer algunos de nuestros científicos, pero no lo suficiente en nuestros grandes centros de investigación. Tenemos aquí presente al Consejo Superior de Sub Investigaciones Científicas. No están las universidades. El Consejo Superior de Sub Investigaciones Científicas ocupa la posición número 11 del mundo en producción científica mundial. Y esta es una institución española. Eh, y que está siendo impulsora de gran, de gran parte del avance científico. ¿Qué podemos hacer mejor? Sin duda, tenemos que conocer en España dónde están los centros de investigación que están en este momento compitiendo entre los mejores del mundo. Los tenemos que señalar. Por eso hemos lanzado una convocatoria en honor al gran eh, centro Severo Ochoa. Se va a llamar, una, vamos a acreditar Severo Ochoa. Se va a llamar así la acreditación. ¿Y cómo, quién está siendo responsable de estas acreditaciones? Pues son en tres ámbitos: ciencias de la vida y de la salud, ciencias físicas, ingenierías y ciencias de la tierra, y ciencias humanas y sociales, tres ámbitos. Tres jurados internacionales de primer nivel, presididos por tres premios Nobel, se han reunido ayer. Van a señalar en cuatro años a los 40 centros mejores, no los mejores de España, aquellos que estando en España están entre los mejores del mundo. Diez por año, máximo diez por año. Yo ayer estuve reunidos, reunida con ellos, con los presidentes, y les dije: no hay ninguna consideración política, geográfica ni sectorial. Si no hay 10, no importa. Lo que yo os voy a pedir es solo una condición, que los que señaléis nos no garanticéis que están entre los mejores del mundo, compitiendo entre los mejores del mundo. Va a ser muy exigente, pero sin duda van a ser centros que van a atraer, retener talento, van a tener toda una consideración de flexibilidad por nuestra parte, además de una, de una financiación estable. con flexibilidad para que puedan seguir compitiendo por estar donde están ahora y en la medida de lo posible avanzar. Es una medida necesaria. Yo creo que no se había dado todavía en nuestro país, pero realmente es el momento de hacerlo. Somos muy buenos en algunos aspectos. No habrá muchas sorpresas. Habrá concentración geográfica y habrá concentración en algunos ámbitos. Y en estos ámbitos que somos muy buenos, tenemos que hacer una apuesta definitiva porque sean ejes de nuestra economía. O sea que yo creo que sí estamos avanzando en este sentido y en el ámbito de la coordinación con las comunidades autónomas, la ley. Eh, a partir de la aprobación de la ley, tenemos una nueva forma de trabajar con las comunidades autónomas que nos obliga a coordinar actuaciones y respecto a la estrategia estatal de innovación. También hay todo un eje de actuación para trabajo coordinado con las, con las comunidades autónomas. Yo creo que ha sido bien recibido. Tengo que decir que en este momento estamos trabajando absolut, con absoluta coordinación y espero que el impulso que consigamos aprobar el, el viernes en Consejo de Ministros para la compra pública innovadora, donde en España el 13% de nuestro Producto Interior Bruto está en manos de las Administraciones públicas y, por tanto, tenemos un gran impacto. Si conseguimos comprometer compra pública innovadora. Imagínense que por parte de la Administración General del Estado podríamos estar hablando de un volumen de compras cercano a los mil millones de euros. Si conseguimos comprometer. Una de las actuaciones que sí que haremos es, cada año la Administración General del Estado publicará su mapa de compra pública, qué vamos a comprar desde todos los ministerios y desde sus organismos eh, públicos y sus fundaciones, qué va a comprar el Estado para que el propio sistema se pueda preparar. Y por la, parte de la, por la parte de la demanda y por la parte de oferta prepararemos y ayudaremos a nuestras empresas para que puedan competir y puedan ser suministradores de las administraciones públicas. Yo creo que esta es una iniciativa que está contando con el respeto de las comunidades autónomas y de muchas eh, corporaciones municipales que también implementarán este mismo sistema. Así que esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias, señor ministra, muchas gracias. Francisco, ¿quieres decir algo? No, simplemente que me parece eh, genial lo que está diciendo la ministra ahora. Está Cristina justo en la dirección adecuada, felicidades. Muchas gracias. Pues ya para finalizar, como es costumbre, don Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Nada, simplemente un gran agradecimiento a la ministra, cuya fidelidad a este foro es ya proverbial y prueba de esa fidelidad no es solo la, la reiterada presencia que ha tenido este año, sino que entiendo que el próximo curso de España Innova será inaugurado por la ministra en el mes de septiembre. Muchas gracias una vez más. También un gran agradecimiento a Francisco Belil, cuya brillantísima intervención ha estado llena de sentido común, de información y de tecnoficción en ocasiones que ha sido realmente. Interesantísima. Y quisiera aprovechar esta oportunidad simplemente para informarles a todos ustedes que están interesados en la innovación tecnológica que el próximo día 11, es decir, el lunes que viene, tendrá lugar en la sede de la Fundación Ramón Areces, en la calle Vitruvi 5, un seminario sobre los retos que plantea la ampliación del Canal de Panamá. Será inaugurado por el ministro de Fomento y por el presidente de Panamá, que se, encontra, se encontrará la semana que viene en visita oficial a España. Y este seminario, que durará todo el día, pretende pues, poner el acento en los retos tecnológicos de ingeniería civil, de medio ambiente, de comercio, de transporte, que plantea una ampliación del Canal, del canal de Panamá, que para muchas empresas españolas es enormemente interesante. Están ustedes todos, por supuesto, cálidamente invitados. Muchas gracias.